Isabel de Farnesio, o Isabel Farnesio mejor dicho, ha pasado a la historia por ser la madre de Carlos III y por ser la reina ideal para un loco melancólico como Felipe V. Yo establezco un paralelismo entre Isabel Farnesio y María Cristina de Borbón, la reina gobernadora, que fue la cuarta esposa de Fernando VII. ¿Por qué? Pues porque las dos mujeres supieron complacer al máximo en el lecho conyugal a sus dos esposos. El caso de Isabel Farnesio fue el ejemplo ideal de la mujer abnegada, de la mujer solícita siempre, como digo, en el lecho conyugal, de la mujer atenta que supo comprender pues, lo que era incomprensible, que eran esos ataques de locura, esos vapores melancólicos que padecía Felipe V, que es lo que hoy podemos entender todos como una depresión profunda o semiprofunda, que le sumían en un estado tal que llegaba a creerse que era una rana. Y entonces empezaba a soltar unos tremendos alaridos en palacio que despertaban a todos por la noche. Un rey de España, todo hay que decirlo, que dejó crecerse tanto las uñas de los pies que le impedían caminar con dificultad, con normalidad, mejor dicho. Una persona, un rey de España, que estuvo un año entero sin cambiarse de ropa. Claro, la pobre Isabel Farnesio pues tuvo que hacer de tripas corazón en no pocas ocasiones y echar mano de un cantante de moda en aquella época que era Farinelli, italiano, al cual trajo a la corte de Madrid para que deleitase con su bel canto a Felipe V, víctima de esos vapores melancólicos, y acabase de alguna manera o durante algún tiempo con esa depresión profunda que él tenía, ¿no?